La idea es, por un lado, hacer como una bajada más técnica, si quieres, de bloque jurídico, ¿no? Ver, digamos, qué instrumentos se encargan de la temática de la cárcel, pensar un poco en la Constitución, los pactos internacionales, el soft law, ¿no? Que son algunas reglas que, si bien no son estrictamente legales, se vuelven medio como de cumplimiento obligatorio por quienes las proponen y la cantidad de países que se adhieren a estas cuestiones. Y por otro lado, problematizar desde lo que es mi ciencia madre, que es la criminología, estas cuestiones en torno a la cuestión delictiva, al conflicto criminal y qué mecanismos de control se proponen, ¿no? Poner en cuestión la cárcel y a su vez, digamos, con una bajada más concreta, estar pensando en la educación en la cárcel. Educación sí, educación no. En el caso de educación sí, ¿para qué? La educación, ¿no? Sobre todo, digamos, en mi caso puedo aportar de lo que tiene que ver con la educación universitaria en cárceles, que ha sido lo que me ligó siempre a la cárcel, ¿no? Desde la investigación hasta el mismo ejercicio docente. O sea que, bueno, un poco la idea es eso, y además, en términos de intercambio, yo concibo la educación como una educación problematizadora, donde estos espacios son de enseñanza y aprendizaje, con lo cual también vengo a aprender de todas aquellas experiencias o lecturas teóricas que tengan cada uno de los presentes en este encuentro. Mencionaba recién que muchas personas que han participado de estas experiencias de educación en cárceles manifiestan que son espacios donde se vive y no donde se sobrevive. Sí, exactamente. La lógica carcelaria es una lógica muy compleja porque en pos de esta idea de la seguridad muchas veces se restringen derechos. Entonces, la lucha, si se quiere, desde los distintos actores sociales, en mi caso también como mi condición de abogada, es pensar estos espacios en clave de derecho, ¿no? Donde no se esté sobreviviendo justamente, donde no haya una pérdida de la dignidad del ser humano. Nosotros desde el paradigma de derechos humanos y desde nuestra Constitución, que es plenamente garantista y que adopta pactos internacionales de derechos humanos, no podemos más que estar pensando en esa persona como un ser humano con derechos, por supuesto también con obligaciones, pero con derechos. Entonces, lo que tenemos que estar muy atentos y estar mirando y cuidando todo el tiempo es que no se pierda la dignidad, ¿no? Que se siga siendo un ser humano.